Y entonces ahora mi hijo hace 4 años que cumplió ayer de ya que salió del penal. Durante esos 4 años que él salió conmigo, somos vendedores de pescado ya hace años, desde que ha tenido mi hijito 13, 12 años. Rosa, pinche madre de José Mozombite, pinche acusado de acabar con la vida de un adolescente de 17 años de edad en la Plaza de la Paz, en la urbanización 9 de Abril, en Tarapoto, contó que su hijo se encuentra injustamente acusado del lamentable hecho. Según la madre de familia, si bien es cierto, su hijo estuvo junto a un grupo de amigos parristas de Alianza Lima, sin embargo, no participó en este hecho, por lo que exige a las autoridades investigar al verdadero culpable. Yo quiero dar a conocer que, por favor, tengan un poquito más de conciencia la divinidad. Yo no le creo, no le considero amigo santo, ¿ya? Yo no le considero santo a mi hijo, pero mi hijo tuvo un tropiezo que se fue por droga, marihuana, que le complicó su hermano, el hermano mayor, ¿ya? Pero en sí, todo era la culpa del hermano mayor. Y entonces, por eso es lo que mi hijo se va al penal. Y entonces ahora, mi hijo hace 4 años que cumplió ayer de... ya, que salió del penal. Durante esos 4 años que él salió conmigo, somos vendedores de pescado ya hace años, desde que ha tenido mi hijito 13, 12 años, somos vendedores de pescado, ahorita tiene ya 23 años, va a cumplir, ya, y él está estudiando, ya, y él se fue hace 15 días, será que se fue por Chachapoyas, a Jalca Grande, a hacer sus prácticas con un ingeniero, ya, y en eso, el miércoles, dice, hubo un disturbio en el pueblo joven, sí. 9 de abril. Y entonces mi hijo durante esas horas, él estaba andando con un amigo que es policía, ¿ya? Hasta las 7 de la noche. Y entonces el amigo estudia y le dejó en mi casa. Y en eso, como él es joven, dice, se fue a Lamas con uno de sus compañeros, con dos de sus compañeros se fueron a Lamas. Como es joven, se fue, dice, a ver a una bebita. ¿Ya? Y él tiene pruebas donde que sí, él estaba en Lamas, ¿ya? Y en eso que ellos, dice, estaban en Lamas, ya 9:40, no sé exactamente. Y entonces en eso, ellos, el día jueves ha sido, creo, el miércoles. Fue, ¿ya? Y entonces en eso, cuando ellos están volviendo, ya del paseo, ¿ya? Del paseo vuelve él tiene su moto negra, una chacarera, ¿ya? Él vuelve y en eso dice él se da la sorpresa que como él es hincha de ese partido de la Alianza, yo no puedo negar, no le tapo. Él es, digamos, asimismo, fanático. Dijo que en el día del lamentable hecho, su hijo no se metió en la pelea, mucho menos utilizó un arma, pero vio que otro joven disparó con un arma hechiza. Y entonces en eso él, viene corriendo entre tres en motocar, cada uno en su moto lineal, vienen y se ponen así en una esquina y ven, pues dice lo que están, era una guerra. O sea, ellos ya encontraron en todo caso la trifulca ahí. Ya, y en eso ellos estaban ahí, ya, viendo todo, pero yo no sé por qué lo culpan a él directamente. Dice el chico, los chibolos que vinieron a dar su manifestación, los de la U, directamente lo culpan a él. No se puede creer que puede venir a dar como testigo unos menores de edad. Uh-huh. ¿Ya? Y entonces vinieron a decir, ¿cómo lo conoces a este? Sí, le conozco, que estaba con un polo rojo, achinado, gordo, alto. Bien. Ya, muy bien. Y entonces le toma la otra manifestación al otro chico. ¿Cómo le conoces? Que estaba, dice, encapuchado. ¿Cómo le va a ver su rostro si estaba encapuchado? Ya, hasta ahí vamos. Ya, hasta ahí vamos. Ya, ese día, amigo, el jueves, nosotros regresamos. Mira, un asesino jamás puede estar así, tranquilo. Yo le conozco a mi hijo con qué pie cojea, yo no le creo santo, ¿ya? Ese día mi hijo, el jueves, normal, levantamos
a las 4 de la mañana le digo, hijo, ya nos hacemos tarde, ya nos hemos hecho tarde para ir al mercado. Pucha, Rosita, oh, ya nos vamos, me dice. Ahí nomás me hubiera dado cuenta que mi hijo es nervioso, pero él no. Agarramos la moto, el motocar, nos fuimos a comprar nuestro pescado. Compramos nuestro pescado, nos vamos a la Santa Rosa, porque ahí es nuestro puesto donde vendemos. Y llegando allá, él nos lleva celular. Me dice, préstame tu celular. Ya, le doy mi celular, ve, está mirando así. Y viene él, Yara, oye, le dice a uno, su amigo, Yara, oye, ha muerto ese chico, dice, lo que le han baleado. ¿Qué ha habido enfrentamiento? Le digo yo, sí, mami. Ah, le digo, no habrás estado ahí. Claro, así que ese es donde chiquillo. Finalmente, reconoció que su hijo estuvo en la cárcel por drogas. Sin embargo, tras su salida, se rehabilitó y estudiaba ingeniería civil. Debido a sus antecedentes, las autoridades lo culpan injustamente. Total, me llama, me dice, señor, ya está detenido. Ay, no, mi hijo, joven, y si le han detenido a las 6:30, la policía ha tenido para que se comunique mi hijo conmigo. Y no han hecho, digamos, una investigación, no han buscado de repente supuestamente el arma, no ha hecho diligencia en tu casa. Recién ayer. Recién, ¿han encontrado algo? No, para nada, joven. Y entonces, amigo, yo le digo, yo vengo acá, le ha detenido. ¿Qué ha pasado, hijo? Me ha defraudado. No sé, mami. No sabe si iba a matar, señora. No podemos decir todavía, amigo, que la ha matado. Le dije. De eso ya ha sido comentario. Me llamaron amigos de aquí y de allá diciendo que no es él. No es él. O sea, tus mismos amigos también aseguran que no es él. Sí. Y tengo audios que no es él. ¿Ya? Entonces sería otra persona quien aparentemente está acá ya. No está acá. No está habido, pero ya el abogado tiene todo su nombre. Está por ya han entregado a la fiscalía en todo caso. Y entonces, amigo, tengo un hijo en el penal. No niego que mi hijo estaba en el penal, pero por la mala, supuestamente contaminación de mi hijo mayor. ¿Ya? Por eso se ha ido al penal año 4 meses. Y ellos le hacen un historial todito, su vida todito, que es un delincuente, que es un esto. Ya no se puede, amigo. Ya, mi hijo, mira, yo no digo que mi hijo es santo. Ya. ¿Usted es consciente de que de repente él ha hecho mal juntándose con malos amigos? Sí, amigo. Pero sí, sí. Él también te asegura que él no ha disparado. No. Me dice, mamita, no, me dice. Y mi hijo que está en el penal me dice, déjame, mami. Yo voy a hablar. Yo voy a llamar de acá, me dice. Yo voy a averiguar si es este huevón ahí. Total, mamita me dice, tranquila, no es él. Y he llamado a toditas, gente pago, y me dicen que no. Y el que menos me dice que no. ¿Ya? Y yo trabajaba con él. A él le han agarrado desde la universidad. ¿Ya, joven? Y entonces, joven, ¿por qué le han agarrado a dos? ¿Por qué le sueltan a los dos para que se vayan? Y no les publican a esos dos. Les sueltan a esos dos y le agarran a mi hijo. ¿Por qué? Ya, al agarrarle a ella, a mí, le agarran a mi hijo. ¿Por qué no han esperado ahí para que ella o yo le digo a ella en su cara que ella es? ¿Ah? Eso es el camino.